Si bien los especialistas han señalado que el aislamiento por COVID, por sí solo, no está identificado como una posible causa de suicidio, es un hecho que las condiciones económicas que merman en un sector poblacional en medio de esta crisis podrían incidir para que estos se incrementen, algo que incluso ya se estaría dando. Esto en opinión del presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Clemente Mojica Vargas. Sin embargo, hay factores que se están presentando en esta pandemia que son daños colaterales, pero muy graves. La falta de dinero, de gente que vive al día y que ahorita no tiene forma de ingresar algo a su casa. Hay desempleo, sobre todo cuando son trabajos informales. Y eso también se suma, desgraciadamente, a este problema de, pues ahora sí, de ansiedad, de frustración en muchos de los casos, y también el estar recluido en su casa cuando no encuentra cómo canalizarlo positivamente, también quizás influya en estas decisiones, desgraciadamente. Hizo en tal sentido un llamado a las familias para que tomen las medidas pertinentes y soliciten auxilio en caso de detectar una situación de crisis al interior de sus domicilios, pues existe un esfuerzo interinstitucional para evitar que estos casos se presenten. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.